¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Enduro Cross. Aquí nos encontramos en Piedra del Águila, nuevamente ya con nuestras ediciones tradicionales del programa. Estamos fuera de lo que es la difusión televisiva, pero sí lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestras publicaciones a través de nuestra página en las redes sociales. Aquí ya pueden ver el parque cerrado. En este caso vamos a estar con lo que normalmente hacemos la segunda parte. Pero como hay declaraciones fuertes, Madryn trajo un clima... raro por algunas desclasificaciones. Bueno, quise en esta ocasión tomar el trabajo de preparar lo que es el primer programa o la primera parte, que sea lo de la tarde. Aquí está Parque Cerrado, de reunión de pilotos, previo a las 13 horas, como siempre. Aquí el presidente del APE, Eduardo Armengol, que también vamos a hacerle la pregunta clave. Muchos quieren saber si continúa o no. Bueno, sobre el final del programa, luego de responder, por supuesto, la pregunta que obviamente todo el mundo se está preguntando, bueno, ahí van a tener lo que él ya confirma. Cuando uno habla también en Parque Cerrado o en la semana. Aquí, bueno, los pilotos, entrada en calor, un calor que, bueno, la entrada de calor se hace rápida porque realmente las temperaturas comenzaron a apretar en esta época del año. Es tradicional, bueno, un piso que va a estar seco, pero con un Piedra del Águila que tiene distintas dificultades y que, por supuesto, exige a los pilotos en el cuidado, principalmente porque, bueno, hay sectores que se puede acelerar, sectores donde a veces hay que tener cuidado, pero bueno, aquí está la largada para los pilotos de la categoría senior. Un total de 156 pilotos, un total de 11 máquinas para la categoría senior B, un total de 6 máquinas para la senior A. Master senior tuvo 9 máquinas, Master intermedia tuvo 20 pilotos, la categoría Master A un total de 17 y en la categoría Junior un total de 23. Estos son los pilotos que corren por la tarde y aquí es el sector del Prime, los primeros metros, un trabaditos, un sector donde había que una trepadita, un descenso, piedras, troncos. Bueno, aquí permitía al público que se acercaba, porque estaba muy pegado a lo que es la ciudad de Piedra del Águila, bueno, aquí el público se podía acercar y por supuesto ver el paso de los pilotos. Luego ya se iban a internar, por supuesto, en lo que iba a ser casi los 24 kilómetros que tenía de extensión este circuito. Vamos a mencionar algunas de las clasificaciones porque son muchas el diálogo que tenemos. En realidad extenso, principalmente con Gabriel Cahal, el piloto que fue desclasificado, no quedó conforme y obviamente llega a la categoría Master Senior, llega a Villa Langostura, muy complicado, o sea, van a definición de campeonato para lo que es la llegada. Va a ser obviamente más que interesante. En la categoría Senior B, Naim Nader, de la ciudad de Catriel, ganó con un tiempo de 1:28.39. Segundo lo hizo José Lorenzo con la máquina 47 de la ciudad de Plotier con un tiempo de 1:51.38 y tercero Nicolás Lonac de Centenario, los tres primeros para la categoría Senior B. En la categoría Senior A, Marco Giustosi de la ciudad de Neuquén con un tiempo de 1:45.22 siguió con la victoria. Segundo lo hizo Daniel Lonac, pilotos que hay que decir que están dando muy bien, muy rápido, a un total de 1:45.38. Tercero lo hizo Martín Bassignani de la ciudad de Neuquén, cuarto Santiago Rostan y quinto Juliano Vilo, los cinco primeros en este caso para la categoría Senior A. En la categoría Master Senior, el piloto Jorge Pascual, una llegada que fue con un poco cargada de tensión, porque bueno, apenas se llegaba, en realidad llegó primero Gabriel Cahale, segundo lo hizo Jorge Pascual. Según ellos mismos lo cuentan, o sea, cada uno desde su punto de vista, pero bueno, el hecho es que pareciera que Gabriel Cahale no lo dejó pasar a Jorge Pascual y bueno, las declaraciones fueron fuertes a la hora de encontrarse. Aparentemente Pascual fue hacia el equipo donde se encuentra Gabriel Cahale a un poco a recriminar esta situación. En la categoría, decíamos, Master Senior, el ganador fue el piloto de Bolsón, con 1:11.55. Segundo lo hizo Gabriel Cahale, que viene liderando el campeonato con muy pocos puntos de diferencia, y esto obviamente pone más caliente la situación para lo que va a ser Villa Langostura, con un tiempo de 1:12.33 para acá el tiempo de Piedra del Águila. Tercero, Mauricio Leta de la ciudad de General Roca. Cuarto, Cristian Pino. Quinto, Lucas Herrach de Cutralco. Los cinco primeros para la categoría Master Senior. Por supuesto, como siempre y es habitual, dialogamos con los protagonistas. En este caso, los pilotos de la categoría Junior. Bueno, el ganador, pero bueno, dialogamos con él, después le pasamos la clasificación. Sí.
Bien. Bueno, ¿cómo andas, no? Exigente. Sí, exigente. La piedra, a donde te podías caer, te pegas seguro y duele. ¿Tuviste alguna complicación? No, fue casi la mejor carrera, porque no me caí, no me quedé, no tuve nada de complicación. Solamente para pasar, que había mucho polvo y me costaba mucho pasar, pero eso no mal, fue algún problema. Bueno, va terminando casi el año, bueno, conforme, ¿no? Digo, con los resultados. Sí, ya... demasiado contento, me ha ido bastante bien, gracias a Dios, así que no, muy contento. Bueno, ¿ya se habla del año que viene o hay que esperar Villa para terminar y después...? No, hay que esperar a Villa, falta todavía. Así que esperemos que el año pasado también venir. Bueno, esperemos, bueno, poder verlo, obviamente seguir viendo en el campeonato, obviamente sorprender, estar en la categoría mayor. Bueno, obviamente hay ansiedad por estar presente. Sí, me gustaría dar tres vueltas también con un poquito más exigente, con otros pilotos más experimentados. Bueno, todos los amigos, la familia acompañando, bueno, están haciendo las especulaciones, digamos, pero esta es la parte linda que tiene la carrera, ¿no? Digo, más allá, digo, sí, de vos sufrirla un poquito dentro del circuito. Y estaba esperando llegar a toda costa, veía que estaban todos alentándome, ayudándome y bueno, me gustó mucho eso. No estaba seguro de poder terminar, se me rompió la vejiga a terminar la primera vuelta y bueno, pues ahí en el parque cerrado me dijo que siga, que estaba todo bien y bueno, fui tranquilo toda la vuelta, pude controlarme yo y ya estamos festejando. Bueno, el año se va cerrando como vos querías, digo, quizás el APE, bueno, está difícil, todavía hay que especular un poco más. Y sí, estaba a 5 puntos de Donadiu, voy a ver ahora cómo quedó. Y bueno, este año se cierra con ahora el fin de semana que viene el campeonato argentino, que es lo que tenemos que ir a pelear la punta ahora también. Y bueno, sería buenísimo que salga campeón en las dos, va a ser genial. Bueno, me imagino que el año que viene hay expectativa de comenzarlo, digamos, en lo deportivo también. Sí, ¿eh? Sí, el año que viene quiero estar de vuelta, voy a ver si puedo correr el APE. Y van a hacer el APE, el argentino, y el campeonato fin de Chile. Bueno, ir a pelear la punta en las categorías más altas. Bueno, hoy en la carrera, en el circuito, ¿cómo la verdad que espectacular. No, el día de reconocimiento, por ahí nos perdimos algunos, pero hoy se marcó todo y quedó muy bien, me gustó muchísimo el circuito. Bueno, Villa La Angostura para festejar, por lo menos bueno, esperamos, vamos a estar atentos el fin de semana que viene a ver si hay buenos logros para la buenísimo zona. Gracias. Vale, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿te trató bien el circuito o...? Sí, algunas caídas, pero yo creo que se... general para todo, estaba difícil para todo, pero lindo, muy divertido el circuito. ¿El lugar clave de la carrera? ¿O en tu caso donde estaba que tenías que tener cuidado? ¿Era acá el sector de la prepada que después...? Galliñé, me fui por el promo, olvídate. Pero bueno, pero estuve peludeando el sábado un poco y dije, no, ya está, con la tierra esto, ya voy medio cansado, me quedo y pierdo más tiempo que tirándome por el otro lado. Me tiré por el promo, que era... se rompió, pero era fondo para arriba, así que me tiré por ahí, ni me la jugué. ¿Pero y otro sector que había que cuidarse? Me caí en una parte, que de ahí en, me caí en la primera vuelta, que de ahí en adelante tuve cuidado, que era una parte que era tipo una B de piedra, que ibas trepando y no sé qué hice, le erré el cambio, se me paró el motor y me di vuelta para atrás. La primera vuelta me costó un poco sacarlo, así que de ahí en adelante con respeto, por arriba. Pero no, bien, tranquilo, linda bueno, carrera, me gustó. ¿Va terminando el año, conforme? Sí, yo viste que no corrí muchas fechas, pero las que vine me divertí. Así que ya está, con eso me alcanzaba. Si Dios quiere vamos a ir, esa... familia. Sí, aparte tremendo lugar para andar en moto, hay que aprovecharlo. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? Y bueno, muy lindo, el circuito bastante duro arriba. Una moto media pesada, ¿no? Sí, bastante pesada, pero con mucha polenta, medio el viejo esta vez. Bueno, pero ¿no sentí que pasó, digamos, tuviste alguna caída o algo? Y tuve un par de caídas y una perdida allá arriba, me pasé ahí en un piedrero, pero nada importante, por suerte todo bien. Bueno, la idea es seguir disfrutando la moto, digo, como te veo en el motocross, te veo en alguna fecha del enduro, digo, la idea es hacer moto. Sí, la idea es hacer moto hasta que por lo menos me den los huesos, hasta claro, que sea viejo y nada. ¿Aprendiendo de todo un poco? De todo un poco. ¿Cuesta, vos que sos motocrossista, frenar un poco en algunos sectores y no pasarse de largo, digo, como te pasó? Sí, cuesta. ¿Te más a fondo? Sí, uno viene pensando que va a alcanzar a frenar, que va a poder doblar y cuando ve la curva que es muy cerrada, es otro piso, otro grip tenés y por ahí te cambia todo. Bueno, ¿Villa La Angostura? Estamos presentes, decimos que sí. Sí. Dale, felicitaciones. Bueno, buenísimo. Imagino en el patio de la casa se viene ahora el motocross. Sí, ojalá que sí. Vale, bueno. Se viene, se viene. Se viene.
ruta. Segundo bloque en Enduro Cross, y aquí quien aparece es Daniel Lonac, el piloto de Centenario. Viene andando muy bien y estuvo en este sector que viene a ser una trepada que en años anteriores era una bajada, bueno, complicada para quien quería hacer el tramo más rápido, pero él optó por hacer ese sector y lo hizo bastante bien. Jorge Ecar, con la máquina número 432 en la categoría Master Intermedia de Saavedra, se quedó con la victoria con un tiempo de 1:22:23. Segundo lo hizo Horacio Tamborini de la ciudad de Cinco Saltos con un tiempo de 1:25:04. Tercero, Paul de Rotours. Cuarto, Fabricio Barza. Y quinto, Marco Santana de San Carlos de Bariloche. Así quedan los cinco primeros para lo que es en la categoría Máster Intermedia. En la categoría Máster A, el ganador fue Guillermo Viló de Fran de Soro con un tiempo de 1:16:24. Con 1:16:38 lo hizo el piloto Hugo González de Cinco Saltos. Tercero, José Fuente de la ciudad de General Roca. Cuarto, Pablo Ducín. Y quinto, Fabio Gardel de Plaza Winkel. Los cinco primeros para la categoría Máster A. Y bueno, ¿quién iba a ser el ganador en la categoría Junior? Agustín Bazano de Rincón de los Sauces, piloto que junto a Naim Nader se van a sumar seguramente a la categoría Mayor el año que viene. 1:11:54 para este chico, es muy joven. Segundo lo hizo Bruno Puentes, también un piloto que está andando muy rápido con un tiempo de 1:13:17. Tercero, Renzo Acherito de Trevelin. Cuarto, Enzo Matucci. Y quinto, Joaquín Poveda de San Carlos de Bariloche, los pilotos que corren en la categoría Junior, que tuvo un total de 23 máquinas. Bueno, pero digamos, hoy obviamente de los amigos acompañar y tratar de darle la mano. Esto vamos creciendo, se nos vienen los años encima y va quedando esto. Lo más importante que va quedando es juntarse, comer asado, ya, poder seguir entrenando. Por ejemplo, Mariano Juan ya compró la camarita de fotos, ya empezó con los recuerdos. Ya vendió la moto, pero por lo menos sigue en el enduro. Veo que el grupo está superando. Cocinero oficial. Cocinero oficial ya. Pero va a volver. ¿Tu carrera hoy? Mi carrera hermosa. ¿Sí? Sí, ni un problema, nada. Ni una caída, nada. Relito. ¿Sacaste fotos, Lucho? Un circuito, digamos, que había que cuidarse. Y sí, mucha piedra. Mucha piedra, acelerando acá, van aflorando las piedras de los talcales y pega fuerte la moto y en el aire hay que ir acomodando. ¿Tu mejor vuelta? Siempre la primera. Te empezaba a cansar un poquito, pero creo que es la dos parejas. Igual. La idea para el año que viene, digo, más allá que, bueno, había... Igual que ahora, seguir entrenando dentro de lo que te permite el laburo, los años, y seguir participando, ¿viste? Te vi charlando con algunos de los chicos, digo, hay algunos que tienen ganas de correr un ciclista y tenés ganas de cerrar, quizás, como... Yo, por experiencia de un El sueño de todo piloto es correr un ciclista. Y yo el año que se hizo en Argentina quería correrlo, pero me corté los ligamentos y no pude. Si se diera la oportunidad de cerrar a... ¿Algunas cosas estarían en la experiencia? Y España-Navarra me gusta. ¿Está tentando? Sí, está tentando. Están empujando los amigos para ir. ¿Sos parte del grupo que está incentivando a Luis Sánchez? Le preguntaba porque se rumoría el tema del ciclismo de España. ¿Sos parte responsable de que esté masticando esa idea? Sí, sí, lo estamos invitando con el yerno a que venga a correr con nosotros. ¿Con el yerno? Sí. ¿Quién es el yerno? José Lorenzo. Ah, no sabía. Sí, no sé, dice él. Porque se les conoce varios, ¿eh? No, bueno, no sé, ahora, después averiguo más, pero hasta ahora era... Yo no le pondría título de yerno a nadie. Bueno, no importa, lo importante es que... Va a tener una baja en el equipo. Por eso queremos llevarlo a Lucho a correr con nosotros, sí. Estamos tratando de ir, estamos viendo a ver si ya la semana que viene podemos definir, hay que ya ir anotándose para la preinscripción y para ir reservando las motos, así que estamos viendo ya la semana que viene a ver si ya armamos algo. Bueno, ¿y hoy cargas la carrera? Bien, bien, me cansé mucho, estoy corriendo con la moto de cross, tenía la otra moto rota, pero bien, contento, terminé. Es el momento de entrevista. Ah, sí, es un poco de ahorrar. ¿Modo español? Hombre, ahí está, modo español. ¿Qué están con la onda Sandoval? Digo, porque él fue a correr a Estados Unidos, él viene con otro... Oh, él fue, nosotros... Oh, yeah, Sandoval. Oh, yeah. Sí, Sandoval. Pero nosotros no podemos, menos nos da el piné. Ah.
carrera? Es fenomenal. Muy bien todo, el circuito hermoso, pero me caí acá en la trepada grande, un error mío, y bueno, vamos a esperar ahora a ver qué pasa. Pero bueno, por lo menos llegamos enteros. Enterísimo, estamos para el asado ahora, para la próxima carrera, todo a fondo. ¿Esa es la montura? Ah, ahí vamos a estar. Vengo con dos abandonos, la verdad que vengo con mala suerte en el AFE. ¿Habrá que ir a Estados Unidos a correr? Y capaz que sí. Bueno, hoy producto es... Se me trabó el freno delantero, así que... Y me pegué dos golpes y la verdad es que no quise arriesgar el físico. Claro. Un circuito que es riesgoso para golpearse. Por suerte caí justo en las partes de arena, pero un golpe en las piedras te llevas una lesión segura, así que preferí no arriesgar. Bueno, la próxima villa. La próxima villa y el desquite. Ya en terreno más conocido para mí. El bosque es lo nuestro, así que bueno, esperemos cambiar la suerte. Después de Madrid nos pusimos las pilas un poquito y empezamos a entrenar para estas dos últimas fechas. Habíamos hecho la plancha un poquito, pero bueno, como esa nos descalificaron, esa descalificación injusta, por ahí nos obligaron a entrenar un poquito para las dos finales y nada más, así que estamos en eso. Bueno, ¿y en tu caso, en tu carrera? No, yo bien, creo que gané, pero bueno, como ver, viste, siempre hay una mano negra en los controles que ganan las carreras afuera, porque la verdad, pero bueno, yo la gané, la vi tercero, llegué primero con 15 segundos de ventaja, así que creo que la gané bien. Esperaremos los resultados. ¿Hubo algún, digamos, venías con Hugo? No, siempre estuve cortado, siempre no pude ampliar la diferencia, culpa de la tierra que había y de los juniors. Algunos juniors les falta un poquito de experiencia, viene un poco de espacio, pero era imposible con la tierra, era para lastimarse y acá es muy peligroso, así que yo sabía que llegando adelante ya ganaba, así que regulé un poquito, esa es la verdad. ¿Villa presente? Sí, ahí definimos, ya consolidamos el campeonato, vamos a ver, hay que ir a buscar el otro uno más y listo, ahí feliz. Ion Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto, en la competencia más exigente del planeta. Estar grabando el programa, todavía no tenemos los puntos oficiales de campeonato, sí podemos anticipar que ya Marco Giustosi se consagró campeón, ya obviamente vamos a estar dialogando con él en lo que va a ser en Villa La Angostura, un diálogo quizás mucho más tranquilo, lo mismo que Chemin en la categoría Master B, bueno, y algunos que van a llegar a definición, a tener que definirse, y por supuesto va a ser un final más que interesante, la más caliente, la Master Senior, por supuesto, y bueno, quien va a dialogar con nosotros es Gabriel Cale, que nos va a dar su posición, de su parecer, obviamente a lo que fue después de la carrera de Madrid, se lo notificó, quedó desclasificado y por supuesto no es de su agrado, por supuesto, porque hubiera esperado quizás un recargo y no que lo eliminaran de la competencia. Escuchamos a Gabriel Cale. ¿Qué? ¿Con la carrera de hoy? Sí, como quieras, podemos hablar de la carrera primero o... No, la carrera muy conforme. Conforme porque después de lo que me pasó con el tema de la desclasificación, empecé a entrenar un poquito más y se vieron los resultados hoy. Si bien no me alcanzó para ganarla porque por handicap me ganó Jorge, pero... ¿Un poco la estrategia de él fue él ir a trasfusión? Yo calculo que sí, la más cómoda, pero bueno. ¿Vos también sirvió como para manejar esa presión, sabiendo quién está atrás?
porque se lo veía cerca probando. Sí, no, estuvo bueno, yo me divertí mucho. No sé si él le pasó lo mismo, pero yo me divertí mucho. Y nada, sumando puntos para la última se va a definir. Bueno, o sea, conozco parte de todo el grupo de enduristas, digamos, que fueron variando por las categorías, digamos, pero hay muchos amigos obviamente intentando que logren el campeonato, digamos, creo que eso se siente, ¿no? Sí, hay amigos que quieren que lo logre y hay gente que quiere que lo pierda. O sea, está más que claro que hay acciones que están en contra mía, desclasificándome por algo que realmente no tiene sentido. Sí corresponde una sanción, pero no es una sanción tan dura. Se habla, digamos, de que digamos, dejaste ir la moto o que la No, fue digamos, de tu parte, digamos. Mariano, se me cayó la moto en Parque Cerrado cuando terminé la carrera por un accidente. Y bueno, por denuncias que a mi criterio las juntaron entre un montón de gente que quiere dañarme o quiere perjudicarme o que quiere tener protagonismo porque no lo puede tener arriba la moto. Juntaron denuncias y el Tribunal de Disciplina me termina desclasificando sin tener en cuenta los 23 años de carrera mío, sin ningún tipo de problema ni de actitud que hable de que es recurrente. Pero la maniobra en concreto es un... La maniobra en realidad, ellos la consideran como que la tiro con bronca, pero lejos de eso, Mariano, yo quiero tirarla con bronca, Darío estaba adelante, vos sabés lo que puede pasar cuando uno le arroja la moto a una persona. Y aparte estaba mi familia, mis nenes, yo no voy a dar ese ejemplo de malcriado de querer tener alguna actitud infantil, no, lejos de eso. Pero bueno, ellos no lo interpretaron así, se basaron con denuncias que para mí son denuncias que tienen otro interés, no el interés de cuidar el orden, sino de al contrario, ¿no? Hacer daño. ¿Descargo? Presenté mi descargo, solicité una reunión que me fue negada, hablé con Armengol, él me consiguió que me atiendan, porque la verdad me parecía muy raro recibir después de 23 días una desclasificación y que encima no me den ni la posibilidad de enterarme por qué ni de dar mi descargo. Pero bueno, En tu caso pensás, digamos, que una de las partes siendo miembro del equipo donde está tu rival, digamos, eso también viene por ese lado. No te entiendo la pregunta, María. Pero, porque digo, Pascual es tu rival. No, creo que Jorge esté metido ni que se prenda para esto. Y aparte es un excelente piloto, no necesita que me desclasifiquen para ganar. Él ya ha sido campeón, todo el mundo sabe la calidad de piloto que es Jorge. Sí, el equipo, no sé, la verdad que no entiendo. Lo que sí sé es que está mal conformado el tribunal de falta. Un tribunal de falta no puede estar conformado con la misma persona que corren con vos. Los criterios que usan no son coherentes. Yo le llevé en el descargo ejemplos de lo que había sucedido y de cómo habían decidido sanciones, y la excusa que me pusieron fue que el tribunal va cambiando de personas y que bueno, ahora hay unas personas más justas y que simplemente porque soy el Gabo Cale me tienen que desclasificar porque yo doy el ejemplo. Yo doy el ejemplo. Esos 23 años que decide. Nada, nunca una actitud viste, negligente, siempre dando un ejemplo, cuidando, fomentar el deporte. A mí yo el APE lo quiero mucho, de hecho mi primer reacción fue no venir a correr más porque realmente me sentí como que fue muy personal el tema, pero bueno, después mi familia me tranquilizó un poco. Sí, les agradezco también que me ayudaron a entrenar un poco más, porque esto a mí también, al descontarme los puntos, hace que yo me despierte un poquito, así que bueno, gracias a eso me hicieron un favor, empezamos a entrenar más con los chicos, se vieron los resultados hoy, y creo que nada, estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, quedan heridas, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la comisión hay muchas cosas por cambiar, la parte de las penas no está bien clara, y digo que sí me tienen que sancionar, pero no con una desclasificación, con un recargo como hicieron con todo el mundo, toda la vida. Más siendo una pavada como fue que se me cayó la moto al piso y que ni siquiera el comisario deportivo emitió un juicio de que lo que pudo haber pasado en ese momento. Entonces, o sea, son todas cosas muy raras, ¿viste? Hay gente malintencionada, con otros intereses, que la verdad que yo les agradezco la denuncia porque me hicieron entrenar más. Así que le dedico esta carrera, se la dedico a esa gente. Del APE que conocía de hace un tiempo a la fecha. No me gusta hacer ese tipo de críticas porque yo vengo a correr, me gusta el campeonato, me parece muy bueno. Siento que el conejo está muy solo, se nota. A mí me soltó la mano con esto, pero bueno, él se basó que hay un tribunal de disciplina y son ellos los que tienen que resolver.
A mí me parece que el presidente tendría que haber dicho, muchachos, esto está medio raro, no me gusta, por lo menos para hablarlo antes. ¿Hubieras permitido un recargo? Por supuesto, yo creo que la sanción tiene que haber, porque si se interpretó que yo hice una macana, me tienen que sancionar, sea la persona que sea, pero no con una desclasificación, porque no fue una actitud que pudo pasar nada. Ellos dicen que les molestó que yo ni siquiera levanté la moto, entonces bueno, ya estamos hilando muy fino, ¿viste? Me parece que la, está muy... la comisión de tribunal de disciplina está muy errada y va mucho por intereses, por amiguismo, y la verdad que a mí no me gusta ser, no quiero ser amigo de nadie para que me perdonen una pena. Así que acepto la desclasificación con mucha bronca, pero nada, seguir entrenando y usarlo como ejemplo para futuras carreras, tener bien claro que hay mucha gente que te está mirando para hacerte daño y que hay que hacer las cosas bien prolijas y lo más profesionalmente posible para que no darles el gusto, Marianito. Bueno, Gabo, espero que puedas llegar a Villa a concretar lo que, bueno, un tiempo ya sé que estás buscando, digamos. Un poco nos conocimos en esa final de la queca en uno de los campeonatos peleando con Guille, digamos, sí. Pero bueno, esperemos que puedas liberarte un poco de la cabeza para no llegar a... Sí, siempre por H y por B, viste, algo ha pasado, siempre me he encontrado con rivales con más ganas de entrenar que yo y bueno, este año lo tenía medio fácil, a partir de ahora se complicó un poquito y nada, queriendo fuera el resultado en Villa, ¿cómo lo veo? Yo, a ver, Mariano, yo no voy a dar el brazo a torcer, voy a poner todo lo mío, es una fecha más, sé que puedo, sé que tengo las cualidades y las capacidades para ganar la carrera, para salir campeón. Conozco a mi rival, sé que es un rival muy bueno y me invita a no dormirme, a seguir entrenando y calculo que él también está haciendo lo mismo, debe saber que yo estoy con ansias de ganar el campeonato y a su vez él con todo esto se ve beneficiado, se ve más cerca de la punta y se me ocurre que no hay que no es una actitud como para desaprovechar, ¿no? Gracias a vos. No, gracias a vos, Marianito. Un abrazo. Bueno, hoy fue una carrera rara, digo, teniendo en cuenta que siempre los finales de los campeonatos... Complicada, viste que está medio pute el ambiente, sí. No, qué sé yo, está como muy hablado, pero... Y en algunas cosas, bueno, ya se han tomado decisiones. La novela. Sí. Digo, pero bueno, pero en tu caso te va terminando el año, bueno, los que están peleando el campeonato, digamos, tiene que, bueno, siempre se llega con algún ruido, ¿sabes? En tu caso, tu carrera hoy fue bastante junta con Gabo. Sí, fue... Bueno, fue delicada porque yo tenía que haber llegado adelante. Si bien no cambiaba la posición en el podio, pero... Comí tierra al pedo toda la carrera. Lo hablé después que terminó la carrera, lo hablé porque soy así, no me la voy a comer. Y bueno, calenturas de carrera, disculpas y no, dejamos ahí nomás. Podría haber hecho quilombo, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, en Villa La Angostura, ¿cómo se llega? No, Villa La Angostura. Y ahí se define. Ahí se define. Depende cómo termine Cale ahí, cuántos se metan en el medio. Y bueno, esto de las carreras no se puede. Qué gigante película vamos a tener, digamos, la verdad, verlo llegar. Otra vez, viste, segundo año. Sí. Y bueno. Pero es el condimento que necesita la categoría, digo, más allá de que. Digo, es feo, digo, porque ustedes a veces tienen su momento en el que se divierten, y se juntan con el asado, digamos, y bueno, y a veces ahora la rivalidad en lo deportivo hace que, bueno. Que todo muy caliente, ¿no? Sí, está la amistad por un lado y el reglamento por otro. Y hay que tratar de hacer carrera de hombre, no pelotudear. Y si esto, la carrera de hoy no definía en realidad nada. La posición que venía marcando todas estaba. Bueno, la complicó al pedo nomás, pero. Ojalá que no le pase nada malo al muchacho este ahí en la montaña. Pero viste que los valletanos cuando van para la montaña se les complica mucho. Ah, ¿tomás Actimel ahora? Le postre. ¿Dos Actimel te puede comer? Antes de largar tomé dos. Y fui dos veces al baño. Chao, Chao, viejo nuevo. Fue una decisión que ya la venía medio pensando y...
decidí cambiarme para mejorar yo nada más. O sea, en los juniors con chicos de 15 y 17 años no iba a poder hacer mucho. Igual es chicos, Raúl, que es muy amigo mío, Enzo Matucci, los Acuña, andan muy bien. Pero bueno, yo quería probarme un poquitito más arriba, nada más. Nada, hay que entrenar. Van muy fuertes y hay que entrenar, nada más. Dar escuela 2 añitos, 3. Pisar el 15 de vuelta, no pasa nada, todo bien. Bueno, pero la idea para el año que viene, bueno, seguir firme en Master Senior y bueno, tratar de... Y vamos a ver qué pasa con esto. Esperemos que termine este año, resolvemos, vemos y caminamos el año que viene. Hay que entrenar mucho más todavía, así que bueno, ahí, tranqui, Mario, tranqui. Bueno, hoy sos parte de APE y bueno, un APE que intenta ir acomodándose, ¿no? Digamos, o sea, sabemos de varios temas que está como la organización tratando de resolver. Digo, sí. No puedo no dejar de preguntar, digo, pero digamos, uno trata de sumar desde... donde se pueda, ¿no? Digo, si te vienen y te golpean la puerta. Yo creo que sí, creo que lo hablamos mucho con muchos colegas y amigos y por ahí yo estoy en una posición media complicada, tanto comercialmente, porque lamentablemente en algunas cosas debo decidir sobre pilotos y clientes, entonces medio complicado, pero tiene que ser como, creo que lo hablé en algún momento, no sé si con vos o con algún otro. Tenemos que seguir sumando para que estos 200 pilotos sigan teniendo algo en que participar y que siga funcionando el sistema. Yo creo que hay que seguir y hay que aportar. Lamentablemente hay muchas cosas que suceden en el medio que son un poco atípicas, pero bueno, hay que ordenar un poquito y poner el corral lleno de vuelta, como dijo Conejo en algún momento. Pero sí hay que ordenar un poquito y nada más. No es tan complicado, hay que volver a poner los chicos, estamos trabajando bien con las puertas. Las cámaras de video, el varios procedimiento controles. De las cámaras, digamos, ¿cómo es? ¿En la semana se juntan y se visualiza? ¿O si es que hay algún, que alguien denunció algo en algún sector? Sí, si entran denuncias, sí. Se entra... no. Si no hay denuncia, no podemos hacer nada. No hay un compromiso de tener que realmente no. Mirar el video, digo, si no hay denuncia en el sector. No, yo me tomé 2 veces, creo, ahí en el local, que estoy tranqui, detenidamente, a ver un poco de video, pero nada. Si no hay denuncia, no podemos hacer nada. Claro. La idea es el año que viene volver a sumar más puertas, volver a sumar más cámaras. Ya ahora decidimos poner una de las cámaras en parque cerrado para tener también evidencia de lo que sucede ahí. Hoy trabajaron firme con sacar todos los auxiliares de parque cerrado, no hay nadie para dentro de parque cerrado. Así que nada, hay que ir mejorando y seguir acomodando y seguir sumando. No, el ruido no le hago caso, no hay que hacerle caso porque si no te inhibe las ganas de trabajar, te inhibe las ganas de hacer cosas. Y no construye para nada. Entonces, el que se enoje, que se enoje, el que quiera contribuir, que quiera contribuir, el que quiera trabajar, que venga a trabajar. Claro. Bueno, hoy Piedra del Águila, pues es un circuito exigente, como siempre, le hago clásico. Y Piedra es un circuito exigente, metimos partes rápidas, bien rápidas, lo abrimos, no hicimos nada entrincado. Bueno, sectores que eran inversos. Inversos, cambiamos sentido, utilizamos cañadones que no habíamos usado. Por lo tanto, creo que les gustó a la mayoría. Bueno, Villa Langostura. Villa Langostura, recién estuvimos hablando, va a estar fantástico, porque el piso está húmedo, el circuito tiene algunas variantes, Fonseca tiene variantes, por ejemplo, y así que esperamos terminar un año difícil, pero con un lugar, con un piso y con una cantidad de pilotos acorde al campeonato ARP. ¿Dejás la comisión directiva o seguís? Yo, como te dije antes, yo estoy para trabajar. Okay. Yo estoy para trabajar en el lugar que creo que al APE le puedo ser mejor útil. Que el APE me ponga en el lugar que le hace falta. Chao, gracias. Bueno, imágenes que por supuesto quizás traerán algún comentario. También, bueno, las declaraciones fuertes, por supuesto, de Gabriel Cale, Jorge Pascual, que se suma también a ponerle un poquito de pimienta a lo que va a ser la final en Villa Langostura y seguramente tendrá que estar todo más que controlado para tratar de que, bueno, sea de la mejor manera este final. Por supuesto, hay que estar atento al resto de las categorías, pero en nuestra red social, en nuestra página Enduro Cross, pueden estar, vamos a estar compartiendo apenas también el APE confirme los puntos y se revea,
se analice la carrera, porque siempre hay una clasificación que es final de carrera y por supuesto luego viene el analizar, controlar todos los pasos, los controles de paso que hay dentro del circuito, bueno, para que si es que no existiera alguna modificación, bueno, y de ahí es que salta lo que es campeonato para, bueno, tener en claro bien y oficialmente lo que es la definición en alguna de las categorías. Así que esperaremos el dato oficial, no nos anticipamos, más allá de confirmar algunos de los chicos que, en el caso decíamos, ¿no? Justo, Sichemín, bueno, que ya se han consagrado campeones, Bassano, que viene muy bien y que, bueno, por eso no tengo el dato al momento de estar grabando el programa y, bueno, pero seguramente vamos a estar charlando en Villa La Angostura con los campeones, por supuesto, y haciendo un balance de lo que fue el año y viendo qué es lo que se viene para el 2016, que así como lo confirmó el presidente de APE, quizás no en el cargo más alto, pero sí acompañando desde el grupo de trabajo, así lo quiere hacer el presidente Armengol. Así que esperaremos seguramente, si es que hay alguna lista, hay comentarios, hay versiones de quienes estarían trabajando para conformar un nuevo grupo para mantener obviamente vigente lo que es la Asociación de Pilotos de Enduro aquí en la Patagonia. Señores, nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Enduro Cross, por supuesto, aquí, por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, y gracias por el apoyo de siempre. ¡Chau!